Ella es Delfina Alcocer, dirigente reconocida en la ciudad, quien lidera la entrega de formatos de derecho de petición en el propósito de que la electrificadora de Santander reconsidere el aumento en las tarifas del servicio de energía. Este derecho de petición consiste en algo muy concreto que le estamos solicitando a la ESA, y es que reconsidere el valor o el precio que están cobrando por cada kilovatio luz que usamos los barranqueños. ¿Sobre qué argumento le estamos haciendo esta solicitud? Sobre la necesidad que aquí los barranqueños tenemos de consumir más kilovatio luz que cualquier otra persona o familia que esté en Bucaramanga o en pisos térmicos por encima o llegando a 1000. Nosotros estamos a menos de 100 metros sobre el nivel del mar, lo cual implica que tenemos un clima muy pesado, o sea, muy caliente, y hace que nosotros consumamos mucha luz. Confían en que la ESA escuche sus reclamos y haga efectivo unas rebajas en virtud al consumo que se tiene en esta ciudad. Esperamos que de cumplida los días en los que ellos nos tienen que dar respuesta, se dé respuesta positiva, que reconozcan que los usuarios en Barranca Bermeja están inconformes y que somos sus clientes. Ha dicho la señora Alcocer que el segundo paso luego de los derechos de petición es el de optar porque la empresa no les preste el servicio. Si la respuesta a ello no es placentera y no es lo que nosotros esperamos como usuario, vamos a actuar y a seguir actuando en principios de derecho, tal como lo dice la ley 142 de los servicios públicos. Ahí podemos revisar en esa ley, al comienzo de las páginas están los derechos del usuario, y uno de los derechos de los usuarios es que debe haber libre competencia y que nosotros podemos escoger quién nos presta ese servicio. Por lo pronto anuncian que seguirán en la ciudad y la región del Magdalena Medio en la entrega de formatos para los derechos de petición.